Y bueno chicas, en este arreglate conmigo yo voy a empezar aquí este, arreglando un poco las uñas, retirar estos colores que me encantan Pero bueno, ustedes saben que hoy estamos haciendo un arreglate conmigo o un emperrate conmigo <laughs> en morado Así que yo estoy optando por retirar ahora mismo esas piedrecitas que yo misma las coloqué Ustedes saben que le mostré una foto en mi Instagram de cómo quedaron estas uñas Entonces esta vez voy a estar utilizando el color morado Está súper precioso y el morado, señores. Ahora viene súper, súper en tendencia en este verano. Está explosivo. Así que busquen todas sus cositas moradas y ser arriba, señores. Así han quedado mis uñas preciosas y hermosas. Obviamente, al final lo que le puse fue un esmalte secante para que se me sequen inmediatamente es la nueva eh, yo tenía esta la vieja pero esta es la más nueva me encanta bueno ahí ya como escucharon el sonido miren ok ahí suena cuando se apaga ahí suena cuando prende entonces aquí indica lo que viene siendo la temperatura aquí yo la pongo a lo que yo quiera o ella misma se va subiendo ahí no entiendo por qué pero bueno aquí tiene como graduarla Aquí en estos botones de aquí, que tú la sube o la baja. Yo siempre por lo regular la pongo en 450 ahí para que me caliente más rápido. Y bueno, este, solamente esta, esta plancha lo que me gusta es que es en cerámica y no te va a quemar el cabello para nada. No te lastima el cabello. Es súper, súper buenísima. Es liviana también no pesa para nada. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Mi cabello como ven ya está seco, le saqué el agua y ahora vamos a plancharlo. Les voy a estar dejando el link de la plancha por si les interesa en la cajita de información y vayan y chequen que yo siempre les he recomendado, sus productos son súper, súper buenos. Bueno, yo aquí lo que hago es recogerme el cabello, lo peino y lo voy a partir como yo quiero, este eh, que quede mi cabello, lo voy cogiendo como que por quita cantidad. Eh, y eso es lo que hago, separarlo con una mariposa Y bueno, así se este, este me hace más fácil Siempre es muy bueno peinar bien el cabello Para eh, debaratar un poquito mm, Algunas ondas o oricitos que tengas en tu cabello ya Así que bueno, voy a darle a cámara, a cámara rápida Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer viene siendo la parte del rostro como ven ya yo tengo mi piel súper hidratadísima mi piel ahora entonces lo que voy a estar colocando es un poco de este primer que ya se me está terminando y lo vamos con locura y bueno eso es lo que voy a hacer ahora luego voy a pasar lo que, eh, a la parte de lo que viene siendo la base yo coloco señores esta es ustedes vieron esa cantidad es la poquita base que yo utilizo ahora en mi vida diaria si me pongo un poco de base coloco hasta menos base o sea es un como un poquitín, nada más como para tapar quizá los rojos de mi cara, pero la verdad, gracias a Dios, no tengo mucho que tapar, no tengo como manchas ni espinillas, gracias a Dios y cosas así, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a lo que vienen siendo los ojitos. Voy a poner un poco de prebase solamente en el párpado móvil, solamente ahí. Eh, no va a ser un maquillaje como que muy, muy, muy producido. Como ustedes saben, últimamente así estoy. Voy a estar colocando, eh, colocando esta mmm, sombra dorada. Es de esa paleta Too Faced que me encanta, me fascina mucho. Me lo regaló mi amiga y comadre Biani hace tiempo. Me encantó y la amé y la amo. Bueno, como ven, estoy aplicándola y al mismo tiempo la voy difuminando. Bueno, se me pidieron unos videoclips, chicas, donde yo me estaba poniendo, haciendo la línea eh, en mis ojitos. Y bueno. No voy a hacer un contorno en toda mi cara, solamente estoy contorneando mi naricita, nada más. Eso es... Todo lo que estoy haciendo. Polvo, no me aplico mucho. No, casi nunca me aplico. No me aplico polvo porque mi piel es muy seca y se levanta muy fácil. Como ven, estoy colocando un poquito de uh, iluminador. Y este labial lo que hago es como que le doy un toquecito así de colorcito a mis labios. A mí me ponen blanco los labios fácilmente. O como tipo moradito, algo así. So, eso fue lo que hice. Y apliqué un poquito de rubón. Como le digo, no hice contorno. Solamente la mi naricita. Y coloqué un brillito en mis labios. Así como para hidratar. Luego, bueno, eso sí no me puede faltar. No, 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 no. Eso sí, no. El fijado del maquillaje. Esto no me puede faltar, chicas. Y bueno, yo ahora lo que estoy haciendo es... Poniéndome estos ganchitos, están muy de moda. Eh, los amé, de verdad que sí, que tienen como unos brillitos, un corazoncito. Quería como que encontrar más para ponerme más de estos mismos. Pero donde encontré eh, lo encontré en la tienda, no tenía más. Pero esos dos bueno, se ven como que muy bonitos y cuty. Ah, miren, mis lentes que encontré súper, súper chulos, Es una tienda así como que. Eh, ¿Cómo se dice? Como mmm, una tienda que encontré así por la calle. Y me lo compré. Me encantaron. Todo me lo puse morado. Ustedes saben que me gusta inventar y cositas así. Bueno, como les digo siempre, pónganse lo que ustedes gusten, lo que, le, lo que tengan en el closet, lo que ustedes les dé la gana. Sean felices y el, el otro que hable y vaya al diablo. Y bueno, como ven, a todos en morado: mis botas, mis eh, licras, esta camiseta como tipo crop top. También está súper chulo, eh, muy cómodo también. Todo plain para que no se vea como que guau, wow, con brillo ni nada, porque bueno. Ya un poquito de, como de ahorita, tienen los, le, los leggings o licras así. Bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que todos los links de mis redes sociales están en la cajita de información.